bloque de este plus energético número uno del año 2020. Vamos a continuar con la información que nos dejó el primero de marzo. Claro, porque hubo aperturas de sesiones tanto aquí en Neuquén, en la provincia de Neuquén, como a nivel nacional. El gobernador Omar Gutiérrez, que dio su discurso, por supuesto que hizo alusión a Vaca Muerta, a las inversiones, a los números. También Alberto Fernández, el presidente de la Nación, que hizo lo propio en su discurso en el Congreso Nacional. Y vamos a ir repasando qué nos dejaron estos discursos, qué se está queriendo, qué se está pensando para Vaca Muerta desde la política. Justamente el gobernador Omar Gutiérrez habló sobre el desarrollo de Vaca Muerta. Y uno de los puntos fuertes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias fue el desarrollo de la cuenca neuquina. En este sentido, Gutiérrez criticó al gobierno anterior de Mauricio Macri por el decreto de congelamiento del precio del barril del petróleo, que provocó una caída en la producción desde mitad del año pasado. Tenemos la parte del discurso en la cual Omar Gutiérrez realizaba este repaso por los logros obtenidos en Vaca Muerta y también resaltó el paso a desarrollo masivo de 8 áreas de exploración en Vaca Muerta. Habló del crecimiento de la producción de barriles de petróleo por día que ha tenido la provincia de Neuquén. Se abre una nueva etapa de debate y reflexión acerca del sentido de la protección y la seguridad social. La ampliación de sus instrumentos para lograr la igualdad para todos, en el que se encuentran representadas las necesidades e intereses de diferentes colectivos. El sistema jubilatorio es una de las partes de la seguridad social por la cual debe velar el Estado, y para caracterizarlo como un sistema sano, debe cumplir mínimamente con los objetivos siguientes. La jubilación debe garantizar un ingreso tal que permita a las personas proveerse para sí mismo y su grupo familiar, que permita a las personas continuar con un estilo de vida digno, equivalente al logrado a través de su historia laboral, y por lo tanto debe ser móvil para que la condición de suficiencia se mantenga en el tiempo. Debe ser la consecuencia de una determinada cantidad de años de aportes al sistema, porque es lo que asegura la solidaridad intergeneracional. Los sistemas previsionales están en crisis en todo el mundo. Hay una serie de factores que llevan a que los mismos se tornen insostenibles en el mundo, al menos con financiación contributiva, es decir, con aportes y contribuciones que se calculan sobre la base de los salarios. Un factor de primera importancia que explica esta situación es el aumento de la esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer en el mundo pasó de unos 47 años en 1950-55 a 69 años en la actualidad y se proyecta a 76 años para mediados del siglo XXI. En América Latina pasó de 51 años a mediados del siglo XX a 74 años en la actualidad y se proyecta en 82 años a mediados del presente siglo. En Argentina, la esperanza de vida al nacer asciende en la actualidad a unos 76 años, siendo Neuquén una de las provincias con mayores valores, 76 años para varones y 82 para mujeres. Una mayor longevidad, una buena noticia, indudablemente implica una mayor cantidad de años en situación de pasividad y, por lo tanto, un mayor esfuerzo para las cajas jubilatorias. El incremento de las expectativas de vida y el nivel y aceleración de las altas netas de beneficiarios previsionales está evidenciando en el corto plazo un desequilibrio presupuestario del sistema, el cual debe adoptar rápidamente las medidas racionales para preservar el interés público y los derechos de acceso a la seguridad social para todos los empleados. En este marco, además de las dos leyes con afectación directa al sistema de retiro de esta función indeleable del Estado, que es la seguridad a través de la policía de la provincia, y también de afectar en forma directa al funcionamiento de la caja jubilatorias en cabeza del instituto, del proyecto de ley que clarifica el hecho imponible entre ausentes y que está elevando la tasa por las transferencias entre privados que realicen sin indivisibilidad, porque el propietario de los recursos naturales es el Estado, elevándola de 14 por mil a 21 por mil, de 1,4% a 2,1%, esa ley también tendrá afectación directa para el pago de las jubilaciones en la provincia de Neuquén. Además de esto, estamos trabajando y habremos de presentar a través de nuestro organismo provincial del Instituto de Seguridad Social de Neuquén en los próximos días nuevos proyectos de ley para garantizar
el funcionamiento del Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Bueno, hay repercusiones también de lo que ocurrió el 1 de marzo, y uno de los protagonistas que dio su palabra fue el exgobernador Jorge Augusto Zapag, conocedor e impulsor de Vaca Muerta. Habló sobre Alberto Fernández, sobre las palabras del presidente. Dijo que hay una falta de respuestas al sector, y después de evaluar como muy completo el discurso del gobernador Gutiérrez durante el inicio de sesiones, Jorge Zapag indicó que este será un año donde todo lo que se estructure desde lo provincial en materia hidrocarburífera tendrá que ver con las decisiones que se tomen desde el gobierno nacional de Alberto Fernández. Dijo, por ejemplo, los ejes centrales son la disponibilidad de divisas, los saldos exportables y el valor en boca de pozo, que ni siquiera necesita de una ley, advirtió Zapag. También sostuvo que los precios de los combustibles se pueden regular haciendo jugar impuestos internos, por ejemplo, como el ITC. Hay que dar certezas, leyes de juego claras. Pero tenemos justamente la palabra de Zapag sobre este tema. Si la nación puede estabilizar el progreso económico, el desarrollo económico, la apertura de las pymes, o sea que se entre en un clima de producción, ¿no? Y por otro lado, la protección de las economías regionales y finalmente saber cuáles van a ser las reglas de juego para el sector de la energía, ¿no? Que es muy importante para Neuquén, pues Neuquén está en condiciones de generar mucha producción de petróleo. Neuquén ha sido el factor de autoabastecimiento nacional, ¿no? Es decir, se ha ahorrado miles de millones de dólares la República con el aumento de la producción de Neuquén. Neuquén aumentó en los últimos años el 50% de la producción de petróleo, lo dijo el gobernador, 25% el año pasado, y el año anterior había sido otro 25%, ¿no? Eso en 2 años, y Neuquén podría acelerar ese ritmo y crecer el 50% por año tranquilamente, ¿no? Y hay oleoductos preparados para exportar a Chile y exportar por los puertos del Atlántico, así que esperemos que el gobierno nacional fije un rumbo definido, ¿no? Que yo tengo fundadas expectativas de que el presidente de la nación lo va a hacer. Bueno, justamente después del discurso de Gutiérrez, Zapag habló también de la falta de respuestas por parte del gobierno nacional de Fernández al sector hidrocarburífero de Vaca Muerta. Digamos, no puedo decir desorientado, sí puedo decir demoradas, las respuestas, ¿no? Hay cierta ansiedad de los sectores que tienen que invertir. No olvidemos que las empresas deciden sus presupuestos el año anterior, ¿no? O sea, el año 2019 decidieron las inversiones del año 2020 y estamos ya a marzo del 2020, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es demorar más las informaciones, ¿no? Es decir, simplemente que se sepa, ¿no? No estamos pidiendo la ley. La ley puede agregar. Esta figura fiduciaria de un fideicomiso en el exterior le agrega bondades al sistema, porque las empresas pueden exportar y depositar sus divisas en el exterior y la provincia puede contar con las regalías de esas exportaciones también en el exterior para atender sus obligaciones, lo decía recién, y eso puede a la provincia de Neuquén bajarle el riesgo país. Con un país con 2.000 puntos de riesgo país no hay acceso al crédito bancario. Entonces es fundamental que el país se encamine en el crédito internacional, que el país se encamine en la producción, que se baje la inflación y ver qué mecanismos hacer para la evasión y el contrabando, ¿no? Creo que todos esos puntos tienen que ver con el déficit estatal también y con la emisión de moneda. La provincia de Neuquén no maneja la emisión de moneda, la maneja la nación. Si la inflación es galopante, como la hemos tenido todos estos años, bueno, hace décadas que ya vivimos este flagelo, ojalá que el gobierno nacional lo pueda frenar y controlar. Así que eso sería un buen anuncio también para los inversores, tanto nacionales como extranjeros, ¿no?
Bueno, y decíamos que fue el propio presidente en su discurso del 1 de marzo, Alberto Fernández, que hizo alusión al sector hidrocarburífero. Dijo que va a enviar un proyecto de ley del cual se viene hablando hace muchísimos meses, un desarrollo 4.0 del sector, así fue que lo tituló, que busca este desarrollo energético y minero del país. Si bien no hay fecha todavía, no se anunció cuándo, se dijo que está trabajando en este proyecto de ley. Algunas textuales dijo: iniciamos una renovada batalla nacional por el gas y el petróleo. Los hidrocarburos serán una palanca para el desarrollo productivo de nuestro país. Vamos a extraer los recursos a partir de un entramado productivo tecnológico y diversificado en las provincias argentinas, motorizando la creación de empleos. Vamos a compartir una parte del discurso de inicio de sesiones cuando mencionó el sector de los hidrocarburos. Iniciamos una renovada batalla nacional por el gas y el petróleo. Los hidrocarburos serán una palanca para el desarrollo productivo de nuestro país. Vamos a extraer los recursos a partir de un entramado productivo tecnológico y diversificado en todas las provincias argentinas, motorizando la creación de empleos, el desarrollo local de las comunidades, la innovación tecnológica, el desarrollo de nuevas empresas y la incorporación de los desafíos de la industria 4.0. Por eso enviaré a este Congreso un proyecto de ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero que promueva y estimule la inversión nacional e internacional en el sector y facilite el desarrollo de la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios que nos permita crear cientos de miles de empleos directos e indirectos en los próximos años. Bueno, dejamos ahora los discursos del 1 de marzo por un lado, los dejamos allí. Seguramente se van a ir conociendo novedades en los próximos días con respecto a los anuncios. Y vamos a volver básicamente aquí a la provincia de Neuquén con lo que está pasando con las energías de origen renovable, las energías de fuentes, como decimos, limpias, ¿no? Estamos hablando de varias cuestiones, puntualmente de una adjudicación ya para construir la represa multipropósito sobre el río Nahueve, un proyecto del cual se viene hablando muchísimo y que va a generar energía hidroeléctrica, la importancia de una represa y todo lo que ello implica. Y por otro lado, también vamos a hablar y les vamos a contar lo que está sucediendo con Vientos Neuquinos, este parque eólico que se está construyendo y que pronto va a empezar a generar energía. Pero vamos al primer punto, la represa sobre el río Nahueve. Ya el gobierno provincial anunció la adjudicación de la construcción de esta represa, una obra que, según se informó, demandará una inversión de 1.200 millones de pesos, que tendrá un plazo de ejecución de 30 meses y que contribuirá al desarrollo de la zona norte de la provincia. Este proyecto llevará el nombre del ingeniero Pedro Salvatori, en un sentido homenaje a quien fuera precursor de este emprendimiento y fundador de la localidad en el paraje Los Carrizos Nahueve. Esto queda a 20 kilómetros de Andacollo en dirección a Las Ovejas. Va a generar 4,6 megavatios de energía hidroeléctrica, el doble de energía que se consume en el norte neuquino, y además se interconectará al sistema regional norte del EPEN. Se va a construir un gran polo productivo y turístico que va a generar la posibilidad de regar 100 hectáreas. Claro, todo lo que se genera alrededor de una represa. Recordemos que en el 2019 se llevó adelante el llamado a licitación para la realización de esta obra. El financiamiento para el proyecto corresponde a un crédito otorgado por el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo por 15 millones de dólares y el resto va a ser un aporte provincial.
Y decíamos también que vamos a hablar de vientos neuquinos, el primer parque eólico de Neuquén que va a empezar a funcionar ya a fines de marzo. Se trata de un proyecto impulsado por la agencia ADI Neuquén. En pleno funcionamiento va a aportar 100 megavatios al sistema interconectado nacional que tendrá como destino abastecer a grandes consumidores privados. Es el primer parque eólico de la provincia. Decíamos que va a tener 29 aerogeneradores, una mega infraestructura que va a comenzar a generar energía a fines de este mes. Se generará la firma, alcanzarían para abastecer la demanda de 20.000 hogares. Sin embargo, no van a estar destinados al segmento del consumidor familiar, sino a grandes consumidores privados, por lo cual la empresa AES ya tiene firmados 15 contratos. Viento en popa entonces para vientos neuquinos. Bueno, y hablamos también de tarifas, de precios. ¿Qué pasa con los combustibles? Justamente en estos días hemos notado un pequeño incremento en el litro de combustibles. Fue YPF que realizó este leve aumento de las naftas. Los valores del gasoil aún se mantienen. Luego de los discursos de apertura que mencionábamos recién de las sesiones, tanto a nivel nacional como provincial, se registró una actualización de los precios que no estaba esperada. Hubo un congelamiento del precio de los combustibles que se va a mantener hasta el 1 de abril, pero la petrolera estatal trasladó su tarifa de naftas, el incremento del impuesto al dióxido de carbono. De esta manera, la nafta super pasó de 45,99 en la región a 46,10, mientras que la Infinia subió de 52,74 a 52,87, 15 centavos por litro en las naftas super y premium. Bueno, como ya saben, nosotros en Plus Energético dedicamos unos minutos para dar información sobre capacitaciones. Vamos a compartir lo que tenemos para hoy en esta placa con información de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, que anunció ya el lanzamiento de la carrera de perforación y terminación de pozos hidrocarburíferos a través del financiamiento de las comunas de Cutralcó y Plaza Huíncul. Este terciario será dictado de forma gratuita para los estudiantes, le da al alumno conocimientos de geología y técnicas de perforación, así mencionó el decano de la Facultad Regional Neuquén. Esto está centrado en todo el proceso de perforación. De hecho, se trata de una carrera única en el país, con una duración de 2 años y medio, y el responsable y creador de la carrera en la facultad sostuvo que esta carrera de company man, como se le llama, a quien supervisa, controla, prueba las actividades y servicios que desarrollan en la construcción de los pozos, en los equipos de perforación, responde a la alta demanda de la industria petrolera. La inscripción ya cerró en la sede de la UTN, pero va a haber más información sobre el dictado de esta tecnicatura, de esta carrera de perforación y terminación de pozos petroleros. Bueno, Raúl, aquí estamos de nuevo en este segundo bloque. Varios temas que queríamos seguir charlando, tenemos algunos minutitos, así que vamos a aprovecharlos. En principio, vamos a ir al último punto que teníamos pensado para hoy y está basado en las declaraciones, no solo las declaraciones, sino las intenciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está queriendo
no sé si poner una pata en Vaca Muerta, pero algo por el estilo. Él lo dijo en la Asamblea Legislativa cuando hizo la apertura, la hizo el día lunes, sí, en La Plata, y dijo Vaca Muerta, la provincia de Buenos Aires es socia de Vaca Muerta. Uh-huh. No dijo socia de Neuquén, dijo socia de Vaca Muerta. Lo llamativo de esto es que sobre 10 provincias petroleras, solo una levantó la voz. Le respondió, sí. Ahora, ¿fue oficial la respuesta? Fue por parte del ministro, en principio. Fue por parte del ministro. Fue de una manera jocosa, dijo, si Neuquén, si la provincia de Buenos Aires es petrolera, Neuquén es sojera. Sí, o sea, porque muy... para producir soja se necesita combustible. Fue irónico sí, en esto. La ironía sirve para decir cosas, pero más allá de como los chistes, algo hay detrás. Más de todo esto, lo importante es ver dónde está parado Neuquén, porque ¿qué pasa? Para uno cuando lo ve, hoy Neuquén está sola. Si bien Neuquén era una isla hace 4 años atrás y vivía un mundo diferente al que vivía el resto de las provincias, hoy Neuquén es una isla en relación a lo que es el gobierno nacional. Claro. Entonces, en realidad, una provincia trabaja mancomunada con el resto. Y si nosotros seguimos manteniendo la posición de sesgarnos y de cerrarnos y no generar alianzas, vamos a quedar solo durante 4 años. Y este es el gran riesgo. Lo que dijo Kicillof, más allá de que si somos socios o no somos socios, puede llegar a ser, porque puede ser socio no de Neuquén, puede ser de Río Negro, puede ser de Mendoza, puede ser de La Pampa, donde la formación geológica se extiende. ¿Sí? Sí, la mayor parte está en Neuquén, ya lo sabemos. La mayor parte está en Neuquén. Y el mayor protagonismo lo ha tenido Neuquén. Eso no quita que se vayan para el lado de Río Negro y de La Pampa y que empiecen a poner inversiones en ese lugar y dejen a Neuquén solo. Entonces, hay que tener una mirada un poco más amplia, no tan centrista, y empezar a repensar el modelo que queremos. Si queremos decir que Vaca Muerta solamente es para los neuquinos, o Vaca Muerta es también la posibilidad de generar alianzas estratégicas con otros estados provinciales. Si nosotros hubiésemos generado alianzas estratégicas, por ejemplo, con el polo de Bahía Blanca, ¿sí? que es la provincia de Buenos Aires, probablemente hoy Kicillof no hubiese puesto ese granito de arena en esta tormenta. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires es importante y Bahía Blanca es importante para la provincia de Buenos Aires y para el gobierno. Pero también es importante para nosotros, porque por ahí sale el gas, por ahí llega el petróleo. Entonces es importante repensarlo a nivel estratégico. No es tan sencillo decir, bueno, yo defiendo la pyme neuquina, que es ideal y es bueno y no es malo. Pero lo más importante es que el nivel de competencia y equidad sea igual. Porque si construimos... A ver, hay alguien que dice, no tienes que construir, tienes que construir puentes y no muros. Sí. Y nosotros durante 4 años construimos muros. Tenemos que cambiar este modelo y empezar a hacer modelos donde tenemos que construir puentes. Buscar con quién queremos negociar, con quién queremos trabajar, quiénes... Pero si nos aislamos, nos vamos a quedar solos. Y probablemente las inversiones y la fuerza vayan hacia otro sector. Digo esto porque el año pasado el gobierno nacional, que no es este, sino es el otro, sí, el que se fue. El gobierno de Macri. El gobierno de Macri, ¿qué hizo? Hizo una licitación internacional exitosa, pero en el mar, que es el offshore. La provincia de Buenos Aires tiene 7 bloques concesionados a las mismas empresas que están hoy en territorio neuquino. Con lo cual, cuando tengan que decidir esas empresas, si invierten acá, si invierten en offshore, van y las ventajas se las va a dar el gobierno nacional, probablemente se vayan para allá. Entonces tenemos que ser, no digo humildes, tenemos que tener una mirada integradora y buscar la forma de generar alianzas, ¿sí? Generar puentes. Neuquén es el momento de generar puentes. No mirar para atrás, mirar para adelante. No ser castigo de lo que fue, sino de lo que va a ser. ¿Sí?
Y esto es lo importante, si miramos hacia adelante y nos juntamos las provincias petroleras de alguna manera para conseguir ver una mirada diferente, donde si yo tengo el tornillo y vos tenés la tuerca, podemos trabajar juntos. Esto es lo importante, el puente. De esa manera podemos salir adelante. Bien, Raúl, un análisis que lo pueden encontrar también en mejorinformado.com, en una sí, nota correcto. Que está publicada allí en Plus Energético. Teníamos otros temas para seguir charlando. Quizás las consecuencias de este incendio que ocurrió aquí en Parque Industrial las vamos a poder analizar incluso y medir un poco más la semana que viene. Sí. Así que ya mismo les decimos que el tema de lo que fue el incendio en una empresa que maneja aceites, en realidad filtros. Es una empresa que trabaja con productos hidrocarburos, sí. Pero en realidad puede ser hidrocarburos como puede haber sido productos químicos, sí. O alguna otra cosa. Toca el tema porque obviamente son lubricantes y es un derivado del... Y porque está en el parque industrial que está básicamente dedicado a Vaca Muerta. Sí, y obviamente las empresas que están al lado son uh-huh. específicamente empresas que han trabajado y que trabajan con foco en Vaca Muerta. Sí. Entonces, a ver, lo más importante de esto, y cerramos porque falta solo un minuto, sí. Es, hicimos un parque industrial, nos falta generar gestión dentro de ese parque industrial. Bueno, lo vamos a estar desarrollando y quizás también con alguna entrevista la semana que viene. En principio, Raúl, bueno, agradecer por supuesto la presencia. Nos vamos a volver a ver la semana que viene. Agradecer a todo el equipo de Prima Multimedios, desde producción, edición, control comercial, a todo el equipo directivo, por supuesto, y técnico, por el apoyo para este nuevo año aquí al aire, tercer año consecutivo en Plus Energético. Los invitamos a que nos sigan acompañando. Nos vamos a ver en principio los miércoles y luego en las repeticiones también en 24/7 Canal Noticias. Nos vemos la semana que viene. Gracias.